La cumbia es la más representativa de todas las expresiones rítmicas de Colombia en el mundo. Como tal, la cumbia es música, es baile y es canto. Para sociólogos y folcloristas, la cumbia tal como es vista hoy es el resultado de ese mestizaje colombiano formado durante muchos años y en el que sobresalen los diferentes elementos aportados por los descendientes de los esclavos africanos, los indígenas que vivían en tierras americanas antes de la conquista y los españoles que quisieron imponer su fuerza y su ley. Nacimiento como música no cantada y como baile, existen diferentes hipótesis. Una de ellas supone un origen netamente africano. Otra, que es la menos propagada, sugiere que la cumbia se debe a los indígenas que habitaron la costa Caribe. Y la tercera, que es la más conocida de todas, manifiesta una fusión coincidente de negros, indios y españoles. Independientemente de su origen, lo que resulta cierto es que al verla y disfrutarla, ya sea en la provincia o en un gran escenario, la cumbia no puede negar que en sus tambores hay un marcado sabor del África y que las gaitas, como el guacho, tienen una evidente marca americana, mientras que parte del vestuario y el canto denotan el aporte europeo. La cumbia es una de las danzas más características del folclore colombiano y es exactamente la que le ha dado más popularidad a nuestro país en todas partes. Es una danza triétnica, quizá la única triétnica que tiene el folclore, porque mezcla la influencia indígena, su origen negro y la ropa española. El origen es africano, derivado de esa cultura bantú. Entonces, ¿qué pasa con la música africana? Habíamos dicho que tiene una trascendencia mágico-religiosa. Para el negro su música está centrada en el tambor. Y el tamborero no es otra cosa que un intermediario entre su gente y sus dioses, porque tenían una cantidad de dioses. Todos los procesos de formación cultural, no se ha establecido una época o año concreto de la aparición de la cumbia en las tradiciones del Caribe colombiano. Sin embargo, se cree que uno de los puntos en donde su gestación y asentamiento se dio con mayor fuerza fue el puerto negrero de Cartagena de Indias. Resulta que los negros no se les permitía tocar sus ritmos ancestrales cuando ellos querían, sino cuando las leyes de Cartagena y las de India se los permitían. Pero como era tanta la insistencia de los negros en tocar sus tambores, que eso creó toda una situación de dificultad dentro de la ciudad, las leyes de Cartagena pidieron a las de India que les dieran siquiera un día al año para que ellos pudieran tocar sus ritmos ancestrales y todo. Este día fue concedido el 2 de febrero, el día de la Virgen de la Candelaria, el día de los libertos,
el día en que tanto los indios como los negros podían tocar sus ritmos ancestrales. Los expertos afirman que desde allí se propagó por todo el litoral atlántico hasta llegar a diferentes lugares de la parte baja del río de la Magdalena. En ciudades ribereñas o cercanas al río como Soledad, Carmen de Bolívar, Plato, Magangué, Mompós, El Banco se hizo muy fuerte y luego se estableció en otras localidades costaneras como Sabana Larga, Aracataca, Fundación y Tamalameque. Probable que la música y el baile hayan surgido en una misma época, pero los investigadores suponen que los tambores africanos fueron los instrumentos que marcaron los primeros tonos de cumbia y que luego, provenientes de distintas comunidades de la costa, se sumaron la flauta de millo, que no se sabe si es africana o indígena, las gaitas, que son de origen kogi o kuna, y el guacho o maraca grande, que es típicamente caribe.